Bueno, estamos con la señora directora del centro educativo suyo. Sus palabras al respecto sobre este pequeño viaje que hicimos. Bueno, primero saludar ante todo a la representante legal de la Fundación Arcoíris, la señora Elena Van, y de alguna manera agradecerle, ¿verdad?, por esta visita que bien han tenido a llegar a esta comunidad de Suyo, y especialmente a la institución educativa 5025. Sinceramente, estamos eternamente agradecidos por esa ayuda, por ese servicio social que verdad han tenido a bien llegar a esta comunidad tan olvidada, tan dejada de lado a veces por instituciones locales, provinciales y hasta el mismo, podríamos decir, el mismo presidente, ¿no? ¿Verdad? A veces los más olvidados, los más afectados son estas comunidades distantes, lejanas, que verdad no somos considerados por lo que estamos muy distantes. Este servicio social que han venido a darnos el día jueves, el día de ayer y el día de hoy, que concluye, ¿no?, su trabajo, nos hubiera gustado que siga más días, pero es comprensible, a veces hay que atender a otros lugares también, ¿no? Gracias, señora Elena Van, por prestarnos servicios en lo que es odontología, medicina general, las medicinas, que tanto, ¿verdad?, lo necesitaban nuestros estudiantes, sobre todo, y la comunidad en general. Que, ¿verdad, señora Elena?, que no sea la primera, que sea la primera, pero que no sea la última. Nos gustaría, ¿verdad?, que nos siga visitando una vez más y otra, porque lo necesitamos, ¿verdad?, a estos niños que tanto lo necesitan, ¿no? Y a la vez también desear que el Señor también derrame muchas bendiciones sobre esta fundación para que siga apoyando a más comunidades, a más personas que realmente lo necesitan. In situ se ve quiénes son los más necesitados, y bien que la fundación haya llegado hasta aquí y vea la realidad en la cual nosotros vivimos. También, si no, siempre a veces, como dice, guau, que no llora no mama. Entonces, nosotros también quisiéramos hacer un pedido especial, ¿no? Pedirle que de repente en esta Navidad, pedirle que en esta Navidad, señora Elenita, no sé si nos pudiera venir a los niños. En nombre de los niños, me gustaría que, no sé, venga con no sé, un regalito, una chocolatada, ¿no? No sé si sería factible. De usted va a depender. Si es así, eternamente agradecido, estaremos esperándole en Navidad, ¿no? Y por estos niños van a estar. Usted va a conocerlos, va a ver la misma gente que ha venido a ver de la organización, ha visto pues que realmente son muy acogedores. Entonces, de la misma manera, vamos a estar esperándolos entonces en Navidad, si es factible, en buena hora. Y si no es de repente este año, será el otro año, pero vamos a estar eternamente agradecidos. Pero en sí, los que van a estar más agradecidos son los niños. Hagámoslo por los niños y ojalá que sea realidad este pedido. Entonces, sería eso todo. Muchísimas gracias por haber pensado en su.